Mi nombre es Paula Rosa Castaño Romero. Soy estudiante de maestría en gestión de la tecnología educativa. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un video relacionado con la integración de las TIC al proyecto educativo institucional. Cabe aclarar que el PEI o Proyecto Educativo Institucional se constituye en la Carta de Navegación de las Instituciones Educativas, debido a que en él se encuentran especificados los principios, fines, recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, así como también la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y el sistema de gestión. Como docentes, debemos ser actores indispensables para lograr el cambio. Pero para ello también debemos contar con el apoyo de toda la organización escolar. Cabe resaltar que en el decreto 1860 de 1994 se expresa que toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa un proyecto que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley y teniendo en cuenta las condiciones tanto sociales como económicas, culturales y de su medio. Para lograr esta integración, las TIC deben asumirse como un recurso que facilita y enriquece lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es misión de la Institución Educativa San Francisco de Asís formar estudiantes íntegros a través de estrategias pedagógicas basadas en el modelo constructivista, haciendo énfasis en lo socioambiental y siendo garantes del desarrollo de competencias académicas y laborales como el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Para el año 2020, la Institución Educativa San Francisco de Asís brindará una educación con calidad enfocada en el modelo pedagógico constructivista con énfasis en lo socioambiental que conlleve a sus egresados a alcanzar logros significativos en su proyecto de vida reflejados en el uso y manejo de las TICs. Dentro de los objetivos institucionales está contemplado establecer el nivel de inclusión de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en el componente académico. Analizar la integración de las TIC como herramientas de enseñanza y aprendizaje en el componente curricular y pedagógico. Determinar el nivel de inclusión de las TIC en el componente administrativo y comunitario. ¿Cuáles son las ventajas de integrar las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje? Las TIC ofrecen una gran variedad de métodos de enseñanza, motivan y facilitan el trabajo colaborativo, abren la clase a muchas situaciones, por fuera y dentro del aula. ¿Por qué se deben integrar las TIC al currículo de la Institución Educativa San Francisco de Asís? La integración de las TIC se constituye en una oportunidad y en una exigencia para hacer conciencia del modelo o enfoque pedagógico que guía la práctica educativa. Teniendo en cuenta que el modelo pedagógico adoptado por la Institución Educativa San Francisco de Asís es el constructivismo y a sabiendas que las tecnologías de la educación en el contexto constructivista se utilizan como herramientas de apoyo al aprender, fomentando el desarrollo de destrezas y habilidades y partiendo de varias evaluaciones, en este plan de integración se implementarán los siguientes softwares: Microsoft Office, Movie Maker, CMax Tool, MacPapa y Pixum. Además, se adelantará el montaje de la plataforma Scholastic, la cual cuenta con diferentes recursos para el aprendizaje en línea. En la Institución Educativa San Francisco de Asís, vemos la integración de las TIC al componente curricular como la oportunidad para formar un estudiante que sea protagonista de su propio aprendizaje, capaz de optimizar el trabajo individual y colaborativo y además abierto al aprendizaje desde diferentes perspectivas.